Aquí vemos más aviones, ya estamos al final de esto. Ese fue el avión que, por cierto, le tomé una foto de adelante increíble. Si tú ves los muchachos que lo pilotean y eso, vaya, they're in their early to mid 20s, so son gente joven. Y aquí vemos las colecciones de aviones clásicos. Aquello era la bandera japonesa militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vemos más aviones despegando. Ahí vemos más aviones volando por allá y por acá. Aquí estoy caminando, es que la distancia aquí la caminada está bastante, déjame decir. Y como tú puedes ver, estos muchachos son jóvenes, a mí algunos son fresh out of high school. Then they would move to the AT, the advanced trainer, like the T-6 Texan that you see flying in the lead there and then in the slot position in this four-ship. Two CJ-6s that you see flying. The Nanchang CJ-6 is an aircraft designed and built in China for use by the People's Liberation Army Air Force. It first flew back in 1958, and it was manufactured by the China Nanchang Aircraft Manufacturing Corporation. Está arroz frito con camarones. And of course, like I said, the primary user was the Chinese People's Liberation Army Air Force. They built over 2,000 of these aircraft.